Hace unos días venimos hablando de la importancia de la energía renovable, pero también buscábamos alternativas, Rafa, con el tema del gas, que decíamos qué inconveniente este de la falta de gas. Hablábamos hace un par de semanas también del costo de la energía eléctrica y buscábamos alternativas también frente a esto. Y pensábamos, La Rioja tiene el EDLAR, de pronto, que es una posibilidad para pensar en todas estas alternativas a las que hacíamos mención, y para que un poco nos cuente, bueno, de qué se trata el EDLAR, cuál es el trabajo que llevan adelante, pero pensábamos también en estas casas que fueron entregadas hace un tiempo, ¿se acuerda? En nuestra en ciudad, la zona sur, en la zona sur, con los termotanques solares, que decíamos qué interesante esto también, como para empezar a pensar en otras posibilidades y no solamente quedarnos en lo eléctrico o en lo convencional que tiene que ver con el gas. Así que con la introducción que tiene que ver con el tema, queremos hablar unos minutos con el ingeniero José Bochi, que es el director de EDLAR La Rioja. Ahora entendemos que sucede allí en Chamical. De hecho, bueno, el ingeniero está en ese lugar en este momento, así que lo saludamos. Rafa Tencio y Sol Luna, ¿cómo le va, ingeniero? Buen día. Sol y Rafael, un gusto de estar comunicado con ustedes, con su radio audiencia. Bueno, aquí para humildemente a ver si puedo evacuar sus dudas. Bueno, ingeniero, es la introducción, Sol decía, la alternativa, no es común en La Rioja y para el riojano mirar, ¿no?, esto de la energía fotovoltaica como un accesorio o un anexo a tal vez a lo convencional, ¿no?, electricidad y gas. ¿Cómo es el comportamiento en este sentido a partir de la irrupción del EDLAR hace un par de años? Bueno, desde el EDLAR SAPEM, desde el año 2011, venimos desarrollando una política que tiene que ver con la estrategia del gobierno provincial, con el autoabastecimiento de energía. Nosotros puntualmente trabajamos en las áreas de solar fotovoltaica y solar térmica. Concretamente en el área fotovoltaica, en nuestro parque solar de Chepes, que tiene una capacidad de 2 megawatts pico, lo cual nos lleva a producir el equivalente a lo generado con 2.500 litros de gasoil por día. Así que constituimos un ahorro importante en lo que tiene que ver en generación eléctrica. Y por otra parte, también trabajamos en el área de la generación, lo que se llama de la generación distribuida, que es la posibilidad de uno poder tener sus propios generadores solares en la
medidor del cliente. Y en ese punto el medidor es revertible, o sea, hace lo que se llama medición neta. Cuenta tanto lo que el cliente toma de la red como lo que el cliente le entrega a la red. Eso se posibilita a través de las políticas públicas que tienen que ver con la con permitir la generación distribuida, en las cuales la provincia de La Rioja está adherida a ese tipo de ley, uh-huh. Con lo cual, digamos, podríamos estar generando el equivalente de lo consumido en nuestras casas a través de un sistema propio fotovoltaico. Lo que hace el inversor, que es la electrónica que regula la tensión de los paneles, o sea, la calidad de la energía y la cantidad de la energía, lo regula para poder hacerlo igual a la energía de la red. Y de esta manera, o suplir tu casa o entregarlo a la red en los momentos que hay excedente. Bien. Y de esta manera, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y de esta manera, uno poder hacer un balance neto cero de la energía consumida en el hogar. Con Bien. Lo cual, solamente se estarían pagando los costos de potencia instalada en el hogar y no los costos y los cargos de energía. Bien. Ingeniero, si uno hace como un parámetro, un balance de la energía solar usada en los hogares de los riojanos y riojanas, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Hay realmente un cambio sustancial en eso o todavía la gente sigue optando por lo convencional y lo convencional aún más caro todavía de lo que mencionaba usted en cuanto a costos? No, aún la tecnología on-grid, o sea, la generación en cada casa de los riojanos, sí. No ha tenido una gran penetración. Bien. No es muy importante la generación, uh-huh. En este sentido. Se suplen con todos los emprendimientos de generación renovable que existen en la provincia, donde el más grande parque eólico está entregando una masa de energía muy importante al uh-huh. sistema. Bien, usted hablaba de los parques solares también, que me parece interesante destacar eso. ¿Dónde están funcionando? ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto le aportan a la provincia y a la región? ¿También el impacto es regional o solamente se centra en la provincia de La Rioja? Bueno, el sistema argentino interconectado, el SADI, sí. Es el sistema que permite que uno pueda entregar desde La Rioja energía a un cliente en Buenos Aires. Por ejemplo, bien. ¿Sí? Este SADI está dividido en distintas regiones. Entre ellas está el NOA Centro, que es la región a la cual nosotros pertenecemos, y hay varios emprendimientos de generación fotovoltaica: Nonogasta, Chamical, Chepes, hay presto a funcionar en Aymogasta. Digamos, los sistemas son de generación fotovoltaica en nuestra zona son muy buenos, tenemos muy buenas radiaciones, uh-huh. Con lo cual ese es un factor de desarrollo. Pero bueno, tenemos la limitante de que las líneas ya en estos sectores ya se encuentran colmada su capacidad de importación y exportación de energía, con lo cual, bueno, para poder seguir expandiéndonos hace falta inversión en infraestructura de transmisión. Bien. Ahora, ingeniero, escuchándolo, condiciones sine qua non, entonces, para poder tener, usted corríjame si entendí mal, para poder tener o desarrollar el uso de estos paneles, necesitas la corriente natural.
cual, pero en general, digamos, la instalación no es muy compleja. Es una serie de paneles sobre el techo y un inversor vecino al tablero general de la casa. ¿Y en plata de cuánto hablamos, ingeniero, aproximadamente? Bueno, en este tipo de inversión estamos hablando del orden de los $3,000 aproximadamente. $3,000. ¿Y hoy podemos conseguir eso en el mercado? Por ejemplo, entendía que ustedes no estaban en este momento, sí, fabricando, pero en el mercado general sí. Fotovoltaico. Están fabricando. Fotovoltaico no hay ningún problema, se puede encontrar. Lo que es también termotanques solares, en este momento estamos sin stock, pero estamos trabajando en el tema. Okay. Pero todo lo que es renovable, nosotros estamos dispuestos a darle una respuesta o un proyecto al que lo solicite. Imagínese que hoy, a partir de esta nota, varios riojanos dicen, che, estaría bueno, me contacto con la gente de LEDLAR. ¿Hay algún tipo de financiamiento, alguna línea de crédito, algo que le permita al riojano común como nosotros, como un trabajador, que pueda acceder a la, digamos, a la energía de esta modalidad, con lo que significa el ahorro, pero además también con lo que demanda la inversión, ¿no? Mire, más allá de las herramientas de crédito que se conocen, como las tarjetas, ¿verdad?, y ese tipo de sistemas de pago, no tenemos ninguna otra opción, pero yo sé que se está trabajando en la implementación de algún tipo de financiación a nivel política provincial para este tipo de instalaciones, donde la provincia juega un papel preponderante en lo que es la promoción de este tipo de energía, lo que es destacable a nivel nacional, ¿no? Pionera La Rioja en este sentido. El hecho de tener tantos días con sol, el sol, digamos, como fuente de energía, ¿juega a favor o es solo un mito? No, obviamente que para un proyecto de generación fotovoltaica, mientras más sol, es mejor. ¿Qué pasa los días nublados? Se pregunta la gente, ¿no? Que me parece que es la pregunta recurrente. Che, hoy está nublado, ¿esto va a funcionar o no? Bueno, digamos, hemos hablado de muchas cosas, lo cual necesitamos sí o sí enfocarnos en un tema. Pero, por ejemplo, lo que les quiero decir es que la radiación solar o el brillo del sol es un factor no administrable. O sea, quiere decir que yo no puedo saber cuándo el sol va a brillar. Yo puedo saber en un promedio mes, año, puedo saber en un promedio día, año, pero no puedo saber en un instante preciso si el sol va a estar brillando o no. Con lo cual, este tipo de energía se lo conoce como energía no administrable, lo cual obliga al sistema eléctrico tener siempre una reserva fría. Una reserva fría, válgase decir, un generador que está expectante para que en el momento que el parque solar no está generando, este generador salga a suplir la generación del parque. No sé si me explico. Sí, se entiende. No es una cuestión sencilla de entender, porque generalmente nuestra estructura mental está lista para pensar, de ese enchufe sale energía y yo la consumo acá. Claro, claro. Y verdaderamente el sistema eléctrico nacional y los sistemas eléctricos en general, si bien uno lo percibe como algo sencillo, son extremadamente complejos los mecanismos que hay para estar entregando al segundo que uno necesita la energía. La verdad que es un sistema muy complejo, pero que se ha capilarizado de tal manera en que uno sencillamente con tocar un botón puede prender una luz. Pero para que eso ocurra tiene que haber una fuente lista en la red para poder suplir la energía que se está consumiendo en ese momento. Bien, interesantísimo, ingeniero, seguramente da para muchísimo tiempo poder explicar y explayarnos, pero bueno, saber que el LEDLAR está en La Rioja, tiene su sede en Chamical y que tiene una posibilidad de expansión importante que permite también avanzar en desarrollos de la energía, digamos, sustentable, la energía no renovable, que a veces, o que uno está acostumbrado siempre a la convencional, que demanda un montón de cosas, y por ahí tal vez empezar a virar de a poquito, ¿no? De a poquito, porque también los costos así lo demandan. Empezar a virar a tener una energía sustentable es también un poco amigarse con el medio ambiente, que hoy está demandando un montón de cosas como esas, ¿no?
Sí, mire, desde la empresa tenemos un equipo de investigación y desarrollo, y conjuntamente con la sede Chamical, desde la empresa, en una sinergia entre los dos organismos de investigación y el Instituto de Desarrollo para los Llanos de La Rioja, hemos estado trabajando en un paquete que nosotros lo nombramos cultivos energéticos para zonas áridas, y puntualmente lo que estamos haciendo es el desarrollo de cultivos para la producción de biomasa, entre los cuales uno de los cultivos estrellas es Opuntia ficus indica, o lo conocido como tuna, y la idea es poder regar con el agua cloacal una plantación de pencas, de tunas, y esta tuna licuarla y poder utilizarla para la producción de biogás, que a diferencia de la energía fotovoltaica, es una energía administrable. Claro. Entonces podemos estar haciendo que la reserva fría, que hoy en día es con petróleo, se pueda hacer con biogás a través de la biomasa de la tuna. Claro, y ahorras aún más y todavía le pones un aditamento más de cuidado al medio ambiente con material propio. Digo, para usted que es un ingeniero en recursos naturales renovables, estas cosas deben ser indudablemente de muchísimo interés. Y siempre es bueno pensar en una economía como la nuestra y en una zona como la nuestra, y sobre todo en el interior, este aprovechamiento del recurso natural está buenísimo. Ojalá que se pueda dar, y sobre todo que podamos entender todos, el común de los mortales, la trascendencia que puede llegar a generar en el ambiente la utilización de este tipo de energías, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ese nivel de aceptación entre la comunidad ya existe. Lo que sí es por ahí técnicamente difícil de comprenderlo y manejarlo, pero para eso estamos nosotros, para facilitar que este tipo de instalaciones estén funcionando en los hogares de los riojanos. Bueno, tenemos que salvar el interín económico de conseguir los recursos para hacerlo. Tal cual. Pero seguramente lo vamos a poder lograr en el corto tiempo, para que la capilaridad de los sistemas de generación on-grid, o sea, conectados a la red, sea más grande en la provincia. Exacto. Ingeniero, decía por último esto, que están ahí en Chamical, ¿dónde los encuentran? ¿Tienen redes? ¿Cómo los buscan? Estamos presentes en la web con www.ledlar.com.ar. En Chamical estamos entrando a Chamical por la ruta 38 hacia el norte. Bien. A mano izquierda van a encontrar un cartel muy grande donde estamos nosotros y unos paneles solares. Bueno, mi contacto 3826-412314, estoy disponible para evacuar las dudas que sean necesarias. Fantástico, ingeniero, ha sido muy amable, le agradecemos su tiempo, le mandamos un abrazo. No, muchas gracias.